Bueno, ante todo, gracias por la invitación y enhorabuena. Yo ya cuando he venido he visto el aspecto de la sala, primero en sede sindical, punto bueno. Segundo, con los distintos sindicatos, punto bueno. Tercero, con ecologistas, Ingenieros sin Fronteras, SARSA, la nueva cultura del agua, punto bueno. Esto tiene muy buen aspecto, Así que estoy seguro que también va a tener buenos resultados. Enhorabuena a los organizadores y gracias por el honor que me cabe en estar invitado aquí a esta mesa. Yo pienso que lo que es evidente, lo voy a reseñar, pero no es nada nuevo, no os va a sorprender a nadie, es que estamos haciendo este debate en un contexto en el que la visión neoliberal, no solo de la economía, de la vida, está muy impregnada en todos nosotros, incluido la gente de la izquierda, incluido el mundo sindical, nos tiene muy impregnados. Es verdad que ahora en la crisis que estamos viviendo empezamos a necesitar pensar. Nos vemos en la necesidad y en el nuevo derecho de volver a pensar y, por tanto, romper esquemas que teníamos impregnados en los poros. Fijaros, estamos en un modelo, y digo que no os sorprende, en el que lo que se ha hecho ha sido mitificar el papel del mercado, llevarlo más allá de lo que el mercado sabe hacer. De manera que, en particular, por eso estamos discutiendo ahora de cuestiones como el agua, el medio ambiente, los servicios básicos, en este caso de agua y saneamiento, que se ven bajo una enorme presión y, en muchos casos, en una realidad ya aparentemente consolidada de privatización y mercantilización. Bajo una idea, bajo un mantra, decían por ahí, bajo una especie de paradigma que nos ha impregnado. Y es la idea de que en última instancia el mercado va a aumentar la eficiencia en el uso de las cosas. Bajo una idea que afortunadamente en su momento se hizo un lema que nos hace un poco a veces reaccionar un poco y decir, ojo, hostia, cuidado, nos estamos equivocando a lo mejor, ¿no? Es decir, solo los necios confunden valor y precio. Hostia, igual nos estamos equivocando. Igual no todo se puede mercantilizar. Igual no todos los valores que son importantes para nuestra vida se pueden comprar y vender. La copla que decía el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Hostia, igual nos estamos equivocando. Vale, ahí estamos. Pero estamos impregnados de ese enfoque, de esa visión neoliberal que coloca, mitifica al mercado casi como norma de vida. Bien, en ese contexto hablamos del agua. Lo primero que quiero llamar un poco en el poco tiempo que tenemos cada cual es a que el agua es un elemento, yo creo, una buena plataforma pedagógica para más cosas que no solo el agua. Es muy útil para entender valores del medio ambiente, valores de la solidaridad, valores de qué puede hacer el mercado y qué no sabe hacer el mercado. Bien, ¿de qué valores estamos hablando? Para luego ver si el mercado, el enfoque neoliberal, es una buena herramienta o no. Yo no estoy en contra del mercado. Cuando me dice, ¿usted está en contra del mercado? No, no. Yo estoy en contra de pedirle peras a un olmo. Hay que pedirle peras a los perales. Estoy en contra de usar el mercado para hacer pretendidas cosas que no sabe hacer el mercado. Eso es lo que estoy en contra. Y este es el caso, desde mi punto de vista. ¿De qué valores estamos hablando cuando hablamos de aguas? Y luego, específicamente, cuando hablamos de servicios de agua y saneamiento. ¿De qué funciones del agua, de cara a la sociedad y a la naturaleza, a la vida, de qué funciones estamos hablando? ¿De qué valores estamos hablando? Para determinar luego qué modelo de gestión es adecuado, es razonable, es sensato, es eficaz, es incluso eficiente. Yo por eso digo que el agua, primero ante todo, cumple una función de vida, y lo sabemos todos. Pero no solo de vida para los seres humanos, de vida para la biosfera, es clave. No me voy a extender mucho, porque ya tenemos una ley, la Directiva Marco de Aguas, que ha hecho, no en la práctica todavía, pero en el marco legal, ha hecho esta transición que estoy diciendo. Considerar
que no debemos hacer propiamente gestión de agua como puro recurso, sino gestión de ecosistemas. Y eso ya lo dice la ley, no lo dice el movimiento ecologista, ni lo dice un profesor más o menos radical de la universidad, lo dice la ley, que es la Directiva Marco de Aguas. Dice la ley, tenemos que pasar de una gestión de recurso a una gestión ecosistémica. Igual que estamos haciendo con los bosques, que hemos evolucionado de una gestión puramente maderera a una gestión forestal. La ley lo que viene a decir es que los ríos, los acuíferos, los lagos no pueden ni deben ser entendidos como puros almacenes o canales de H2O, recurso, sino que deben ser entendidos como ecosistemas vivos. Y que es del interés general de un país inteligente, va a decir inteligente, ni siquiera voy a decir solidario, porque creo que esto lo han parido, digamos, se ha parido desde la lógica del pragmatismo economicista anglosajón, que tiene aspectos positivos, como este, por ejemplo. Entender bien, y antes que el mundo latino, la fábula de la gallina de los huevos de oro. El animalico, que digo yo, dicen en Aragón, les importa un auténtico carajo, pero les encanta los huevos de oro que pone cada mañana. Y han llegado a la conclusión de que es inteligente cuidar al bichico. Ya está. Han entendido que cortar un bosque a matarrasa en nombre de la economía no solo es una salvajada ecológica, es una salvajada económica. Es un buen negocio para la empresa que se lleva la madera, pero es un mal negocio para el país que lo permite. Y de la misma forma, lo que nos está diciendo la ley europea es que sobreexplotar un acuífero, un río o contaminarlos en nombre de la economía es un buen negocio para el que lo hace en ese momento. Pero no solo es un atentado ecológico, es una salvajada económica para el país que lo permite y nos acaba saliendo caro. Y por ese puro pragmatismo economicista anglosajón, la Unión Europea hace una ley que dice, señores, primer objetivo para 2015, recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos. No es que haya mayoría ecológica en el Parlamento Europeo, Hay, no sé, 40 y tantos del Grupo Verde o los que sean, ¿no? Mayoría popular, mayoría socialista, mayoría no sé qué y no sé cuántos. Desde luego no se puede decir que ese Parlamento sea verde. Pero han entendido pragmáticamente la necesidad de transitar de la gestión de recurso a la gestión ecosistémica, incluso para tener buen recurso. ¿Vale? Primera idea de funciones. Pero eso, como ya lo dice la directiva, me voy a ahorrar insistir más para entrar en lo siguiente. ¿Vale? Supongamos que ya hemos hecho las paces con los ríos y con los bosques, que ya sabemos cómo sacar madera y cómo sacar agua sin quebrar la salud de los ecosistemas acuáticos de los que depende la biosfera y nosotros como animales vivos en esta biosfera también, y como sociedad organizada. Supongamos que ya sabemos hacerlo, que ya aplicamos bien esa directiva, estamos lejos de hacerlo, pero supongamos que ya sabemos hacerlo. Yo lo que suelo decir es que con el agua vamos a seguir teniendo problemas éticos, políticos y morales. Con la madera va a ser más sencillo. Y fijaros que os estoy hablando de una comparación de un bien renovable, natural, como es la madera y el agua. ¿Cuál es la diferencia? Pues mirad, queridos amigos y amigas, para mí la diferencia, en terminología un poco económica, pero que se entiende, es que la madera como recurso, no ya como ecosistema, como recurso, es un bien que en sus utilidades, en sus funciones, en sus valores útiles para nosotros, la madera es consistentemente sustituible por bienes de capital. Entonces el mercado se va a entender más o menos bien con eso. Nos va a parecer normal que una vez fijado a ti, que eres leñadora, qué árboles puedes cortar y cuáles no y cómo debes hacerlo, pues que agarres los árboles que hayas cortado, los vendas al industrial maderero más cercano y que el industrial maderero venda las tablas al carpintero y que el carpintero nos venda los muebles a nosotros. Y no estamos inquietos, habrá que regular el mercado para que no nos dé sorpresitas. Pero por lo demás no nos parece inconsistente con nuestra ética. Cuando hablemos del agua, tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de valores y funciones, como recurso incluso, que desbordan con mucho la consistencia de ser sustituible por bienes de capital. No es sustituible por bienes de capital, en muchos casos. Y por eso el mercado no es adecuado, no es porque el mercado sea malo,
es simplemente una herramienta inadecuada. Mirad, yo distingo en el agua siempre, digo, lo fundamental del agua como recurso no es su materialidad, H2O, sino es para qué. Es el para qué, es su función. Y por eso yo, siendo H2O en principio de lo que estamos hablando, distingo en el agua como recurso lo que yo llamo el agua vida, vinculada al ámbito de los derechos humanos. El agua ciudadanía, vinculada al ámbito del interés general de la sociedad. El agua economía, vinculada al derecho a ser, vamos a decirlo así, más ricos, vivir mejor, más confortablemente, como queramos. Y el agua delito, en el ámbito de lo ilegítimo, de lo que debe ser ilegalizado y perseguido. Es agua en cualquier caso, pero el para qué es decisivo para establecer un debate ético en la gestión del agua. El agua vida, estamos hablando en Naciones Unidas de considerar, ya veremos las cantidades, depende de las latitudes y de las culturas, 30, 40 litros por persona y día, 50, de agua de calidad, que debe ser considerado un derecho humano. Y ya Naciones Unidas ha hecho una primera votación propuesta por el gobierno de Bolivia, que fue aceptada. El gobierno de España, el gobierno de Alemania promueven un proceso en la misma dirección dentro del Consejo de Ginebra, del Consejo de Derechos Humanos, y acabará fructificando probablemente en una declaración solemne. Pues bien, queridos amigos y amigas, si 30, 40, 50 litros, lo que decidamos, que puede ser discutible, seco, de agua de calidad, de agua potable, se considera un derecho humano, los derechos humanos como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. Los derechos humanos no se satisfacen eficientemente, como antes creo que era Luis el que citaba un poco ese contraste entre eficiencia y eficacia. A los economistas nos encanta, la palabra clave es eficiencia. Pero suelo decir este ejemplo, imaginaros que algún día os dicen a la sociedad: vamos a consultar a los economistas que nos busquen el punto eficiente de la seguridad ciudadana, del derecho a que no seamos asaltados o violados, y nos lo encargan a los economistas, la hemos cagado, queridos amigos, porque vamos a llegar enseguida con las derivadas primeras y segundas, el punto óptimo, y os vamos a comunicar una cosa, que seréis asaltados o violados en el punto óptimo de la eficiencia ciudadana, de la seguridad, una vez cada 3 años. Porque es ahí, en ese punto de óptimo, en donde el kilo de dignidad sale más barato. Y claro, os estáis riendo por diciendo, este es un gilipollas, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Claro, es que no se trata de eficiencia, se trata de eficacia. Un país, una sociedad será tanto más digna, podrá estar tanto más orgullosa de sí misma, cuanto más eficaz sea en la garantía del acceso a los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos no es nuestro espacio, no es el espacio de los economistas. Claro que costará un dinero el que podamos aportar, el que debamos aportar en prioridad política adecuada. Pero no es un problema de eficiencia, es un problema de eficacia. De eso no entiende, fijaros, no solo no entiende el mercado, no entiende ni siquiera la ciencia económica, que no tiene por qué ser de mercado, os lo recuerdo. Se lo tengo que recordar a mis alumnos casi cada día, porque nos han hecho confundir racionalidad económica con racionalidad de mercado. Y a veces ocurre que la racionalidad de mercado nos da una buena racionalidad económica. Y hay veces que no, como es el caso que estamos hablando ahora. Ese no es un reto financiero en el mundo. Es un reto político. Es un reto de prioridad. Y no es un reto de mercado. Es un reto político, res pública aristotélica. Antes eso que asfaltar las calles, antes eso que hacer autopistas o incluso poner farolas, y por supuesto antes eso que los presupuestos militares para matar a no sabe qué. Agua ciudadanía, yo digo, yo en mi casa no uso 30 litros, ni vosotros, tenemos un piso y vivimos en un piso, usaremos 100, 120, 130 litros persona y día. Claro, ya no es la fuente pública potable y gratuita, ya como decía Joan, eso ya mucho más complicado, ¿eh? Es una red potente que sirve agua cada minuto, cada segundo, de 24 horas al día, 365 días al año, presiones adecuadas, en casa. Como la tenemos en casa, pues nos bañamos a diario, más o menos, lavamos, tiramos de la cadena tanto como queremos. Bueno, todas las condiciones básicas de vida moderna, digna.
Yo digo una cosa, ¿eso cómo le llamamos? ¿Derecho humano? Posiblemente no lo sea, el derecho humano a lavavajillas. Yo le llamo derecho de ciudadanía, porque creo que debe ser de acceso universal. Barcelona sería una ciudad indigna si los barrios pobres no tuvieran agua y saneamiento en casa, ¿sí o no? Luego, por tanto, estamos aspirando también a un acceso universal. Si no es derecho humano y es acceso universal, ¿cómo le llamamos? Yo le llamaría derecho de ciudadanía. Derechos y deberes de ciudadanía. Pues derechos y deberes de ciudadanía significa que también habrá que pensar en cómo pagamos esto. Pero cómo pagamos no para hacer un negocio, sino para hacer un servicio público de interés general, de acceso universal, de minimización de impacto ecológico, etcétera, etcétera. Y por eso propongo sistemas tarifarios por bloques crecientes. Los 40, 50 primeros litros pueden ser gratuitos, sobre todo si la familia es pobre. Los 100 siguientes litros, lo que nos cueste. Los 100 siguientes, el doble. Y la piscinica, cuarto nivel, 5 veces más. Y con lo que usted pagará además por su lujo, cubriremos un excelente servicio público de interés general para los que no pueden pagar o tienen dificultades a llegar a final de mes. Estoy hablando de economía, pero no es economía de mercado. El mercado hace lo contrario. Beneficia con precios más baratos al buen cliente. ¿A cómo van las manzanas? A 1,50 €, pero si me compras 2 kilos te cobro 2,50. Estoy proponiendo lo contrario. Ese no es un modelo de mercado. Es un modelo de economía pública que desincentiva el uso excesivo y redistribuye costes, financiando con una financiación cruzada al que tiene menos. Y por último, agua economía. El 80% del agua que usamos es para producir bienes por encima de los niveles de suficiencia. Para vivir mejor. Es legítimo, pero no puede anteponerse al derecho humano, no puede anteponerse al derecho ciudadano, no puede anteponerse al derecho colectivo a la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. Bien, dicho eso, entonces lo que yo digo, esta complejidad ética, el mercado no sabe qué hacer con ella. El mercado entiende de agua como recurso puro, apropiado, privatizado. Pero incluso fijaros, para que no nos equivoquemos, ¿qué modelos de privatización se han impuesto en el mundo? A grandes rasgos, tres grandes modelos o un cuarto que ha entrado por la puerta lateral. El primero fue el de Pinochet, era el tiempo en donde nacían las ideas neoliberales y los Chicago Boys encontraron en la dictadura chilena el laboratorio perfecto para practicar en laboratorio las visiones más extremas, más talibanes, por así decir, del enfoque neoliberal. Privatizaron todo, los ríos. De manera que en estos momentos los ríos de Chile están en buena medida apropiados y en gran medida el principal propietario es Endesa. De manera que si tú necesitas en Patagonia una concesión de agua, antes tenías que ir a Madrid a comprarla, ahora tienes que ir a Roma a hablar con Berlusconi, porque los derechos de agua globales están privatizados y los ha prácticamente monopolizado Endesa. Eso no se ha extendido a ningún otro país. Incluso ahora no saben cómo cambiar la ley. Bueno, ahora el actual gobierno no tiene ninguna intención de cambiarla, pero el anterior, que tuvo la medio intención, para cambiar la ley, Pinochet dejó establecido que esa ley de aguas estaba vinculada a la Constitución. Para cambiar la ley de aguas había que modificar la Constitución y se requerían unas mayorías que nunca se piensa se podrán conseguir. Por tanto, situación difícil. Segundo modelo de privatización, el de Thatcher, en el Reino Unido, salvo Gales, creo, ¿no? Salvo Gales, en el Reino Unido, la privatización de Thatcher. Entonces, fue una privatización un poco más prudente. Los ríos públicos, los ecosistemas públicos, se privatiza las redes urbanas y el servicio. De manera que se entregó a Thames Water la red de la zona metropolitana de Londres, pues no sé, por un precio simbólico de una libra, no me acuerdo qué fue. Es decir, a partir de ahí la red es privada. Bueno, ese modelo tampoco se ha extendido. El modelo que se ha extendido es el modelo más inteligente, el que hay en Barcelona, el modelo francés, el Public-Private Partnership, el modelo mixto, partenariado público-privado. Es inteligente, ya se ha dicho la clave. Ni siquiera es mayoría financiera. Podéis encontraros bajo ese modelo, no solo que el 51% del capital es público, sino que el capital, el 60% es público y el privado no se molesta. Si queréis ver la clave, ya se ha dicho, lo ha dicho Joan,
Mirad en el pliego de condiciones quién tiene el poder de gestión, quién tiene el poder de información. Es exclusivo del privado. Es la idea de que el que conoce, el que tiene la información, tiene el poder, ni siquiera el que tiene mayoría financiera. Esa es la clave. El ayuntamiento, a los 5 años de privatizar, no tiene ni repajolera idea de lo que pasa ahí dentro. Se lo explica el gerente, se lo explica el privado. Y es un privado que tiene una envergadura un montón de veces mayor que un gran ayuntamiento como Barcelona. Y lo que se producen, porque ya no tengo tiempo, es un fenómeno, cuando lo he investigado el tema, muy curioso. Por un lado, aunque os parezca mentira y paradójico, se reduce en ese contexto la competencia de mercado. Porque el servicio, como se ha dicho, es un monopolio natural. Cuando no está privatizado, la empresa que hay suele ser mediana, pequeña, y como también se ha dicho, no tiene I más D más I. No tiene patentes de robotización de fugas. No tiene patentes de ósmosis inversa. Entonces, cuando necesita hacer eso, lo que hace es abrir una competencia de mercado, y ahí se contrata la mejor oferta. Cuando llega Aguas de Barcelona, Suez o las grandes compañías, ellos ya tienen todo eso. Y lo primero que hacen es blindar lo que se llama el mercado de input secundario. De input secundarios, los mercados tecnológicos, que es donde se produce el mayor valor añadido del servicio. No se genera el mayor valor añadido propiamente en la distribución, en la red ordinaria, sino en el mercado de input secundarios. Eso se bloquea, se blinda, y yo ya tengo esta tecnología y le pongo el precio que quiero. No tengo que someterla a ningún tipo de concurso público. Ahí hay una de las claves paradójicas. Porque no hay competencia en el mercado, sino que al ser un monopolio natural hay solo competencia, se dice en economía, por el mercado, en el mejor de los casos. Se compite una vez y no más por 40 años para captar la concesión. En esas condiciones, como decía incluso el director del Banco Mundial en Brasil, que no sé si se mantuvo en el cargo por mucho tiempo después de hacer esa declaración en la folla de Sao Paulo, decía... Cuando un servicio público de interés general se tiene que hacer en monopolio natural, no es recomendable privatizarlo. Y la otra cuestión, este tipo de servicios, como tienen garantizado la clientela, son muy seguros, es un seguro financiero, es una especie de espacio de refugio financiero para grandes capitales que están multisectorialmente distribuidos. De manera que la misma empresa que al mismo tiempo arriesga y compite, por así decir, en telefonía, o en electrónica, o en ordenadores, o en no sé qué, y ahí tiene gran valor añadido, tiene un refugio financiero importante en la privatización del agua. Si le fracasa esos elementos de alto riesgo financiero, tiene una base consolidada en un sector básico en donde no hay competencia. Bueno, no me da tiempo y tengo que acabar y entonces al debate me remito. Yo creo que es clave lo que se ha dicho también y con eso termino. Es clave la cuestión del control, como he dicho ahora. La cuestión del control del servicio porque están en cuestión cuestiones básicas para la sociedad, ¿no? Y entonces ahí el control participativo, cuando el privado dice, hombre, frente a la ineficiencia, la oscuridad de lo público... la corrupción, esto muchas veces me sale en México, en América Latina, cuando yo les hablo en contra del privado, me dicen, pero ¿qué me dice del público? ¡Oh, son todos corruptos, son tremendos, tal, tal! Es verdad, yo les digo, miren, reflexión, ¿qué pasaría si mañana en Barcelona nos dijeran que la Guardia Urbana es corrupta? ¿Privatizamos? ¿Llamamos a los Blackwater para que vigilen la ciudad? ¿Verdad que no? Lo que habrá que hacer, porque se está haciendo ya, se está haciendo gestión privada, no gestión privada. Si usted quiere tener seguridad, páguese a su guardia, ¿no? Y ponga al guardia con la metralleta en la puerta, que lo se hace ya en América Latina, ¿no? Entonces, pero fijaros, aquí no os parece un escándalo. Bueno, pues acordémonos del escándalo. Hay cosas que no se resuelven privatizando, sino democratizando, transparentizando. Por eso la alternativa a la gestión pública tradicional, como ya se ha dicho, no es la privatización.
es la gestión pública participativa bajo control social. Nuevos modelos que tenemos que gestionar. Es un reto. Y por eso me alegro tanto que estéis aquí con fuerza los sindicatos, porque vosotros tenéis la fuerza para abrir ese rompehielos en esta sociedad neoliberal. Gracias.